Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Esta es la séptima clase ya de nuestro curso de Linux. Hoy vamos a ver editores de texto, pero no vamos a ver editores de texto en entorno gráfico. O sea, no tiene chiste. Cualquiera puede manejar un editor de texto en modo gráfico. Vamos a ver cuatro editores de texto en Shell, en entorno de comandos. Vamos a ver el editor Nano, también se le conoce como Pico. Vamos a ver el Vi tradicional de Unix. Y también vamos a ver dos editores alternativos, que es el MCEdit, que acompaña al MC, que es un gestor de archivos. Y vamos a ver el editor Jet, que es un editor de texto también tradicional de Unix. Bueno, aquí vamos a llamar a nuestro editor de texto. Lo podemos llamar de dos formas, Pico o Nano. Nano es su nombre real, y sería Nano y el nombre del archivo que queremos editar, o Pico y el nombre del archivo que queremos editar. Abajo traen, como ustedes ven, la guía de los comandos. El primer comando que vamos a ver es cómo salirnos, ya que es control X. Con control X podemos salirnos. Ahí está. Y si no hemos guardado, él nos va a preguntar. Pero si no, sale derecho. También vamos a editarlo otra vez. Y vamos a ver otro comando muy importante, que es el control O. El control O nos sirve para guardar los cambios que hemos hecho sin salir. O inclusive lo podemos guardar como otro archivo, dándole control O e indicándole el archivo como lo queremos guardar. Aquí vemos que nos está preguntando que si queremos ponerle un nombre diferente. O sea, estamos sobreescribiendo el archivo que ya teníamos. Hay otro comando, sobre todo en este pico, que es la justificación, que es con control J. Entonces aquí tenemos un renglón largo que con control J estamos justificando para que nos quede en el ancho de la terminal que tenemos. Entonces aquí vemos cómo estamos haciendo control J, control J, control J para que nos quede totalmente justificado el texto. Bueno, una vez tenemos justificado el texto, entonces vamos a cortar el texto con control K. Inclusive podemos cortar bloques con él. Y para restablecer esos bloques, o para hacer un cut, ya, es con control U. Entonces podemos copiar un renglón con control K y hacer un cut, o pegar ese renglón con control U. Ahora, con control C nos situamos en una línea y nos va a decir qué línea es esa, con la información, la columna donde estamos parados, el carácter del texto completo donde estamos parados. Con control W podemos buscar algún texto que queremos, y con control T, dentro del control W, podemos buscar una línea específica. Entonces nosotros le colocamos la línea específica que queremos buscar y él nos va a arrojar, o nos va a llevar más bien a la línea que queremos ir. Si colocamos otra vez control W y buscamos un texto específico, una expresión regular, entonces él nos lleva hacia la expresión regular que queremos buscar. Aquí está, aliquet, que la buscamos con control W. Entonces tenemos que este editor Pico es muy versátil, es muy fácil de manejar. No tiene ninguna restricción para moverse dentro del buffer de texto, que es donde uno trabaja, y es muy común en distribuciones como Ubuntu. Y por último tenemos el control B para paginar hacia adelante, y tenemos el control Y para repaginar, o sea, para ir hacia el principio del documento.
Bueno, entonces ahorita pasamos al editor BIM. El editor BIM tiene dos modos, un modo de edición y un modo de línea de comando. Él no tiene la edición ahí pura como lo tienen los otros editores. Y podemos acceder a esa línea de comando con dos puntos. En este caso estamos viendo dos puntos W y le vamos a dar el nombre del archivo que vamos a grabar y él nos graba como otro archivo lo que tenemos en el buffer. Tenemos la letra H para ir hacia la derecha, la letra L para ir hacia la izquierda, la letra K para bajar de línea en línea en el documento y la letra J para ir hacia arriba del documento. Entonces, una vez tenemos la movilización básica dentro del BIM, vamos a pasar a ver sus otras cosas. También tenemos la letra G que nos lleva desde el final del documento hasta el principio del documento. Para pasar al modo de edición del editor BIM, tenemos que utilizar la letra I. Con la letra I activamos el modo de edición y ya podemos escribir normalmente lo que queremos manejar dentro de nuestro texto, como en este caso, hola, ¿cómo está? Porque si no estuviéramos en el modo de edición, entonces nos tomaría los comandos con las letras. Ahora, si nosotros queremos borrar una línea, lo hacemos tecleando DD dos veces rápidamente, como estamos viendo acá, y nos borra toda una línea. Ahora, si queremos borrar solamente una palabra, lo hacemos con DW. Entonces tecleamos DW y nos va a borrar una sola palabra. En este caso, por ejemplo, hola, ¿cómo están? Lo borró palabra por palabra. Si nosotros queremos efectuar una búsqueda, lo hacemos con escape, dos puntos slash y la palabra que queremos buscar. Y así nos va a llevar hacia donde está la palabra que estamos buscando. Ahora, si lo que queremos es cortar y pegar una línea de texto en particular, entonces lo vamos a hacer tecleando dos veces rápidamente Y y luego P, que sería para pegar. Entonces, Y, P, P y nos pega rápidamente la línea que queremos pegar. Y así lo podemos hacer sucesivamente para pegar la línea varias veces. Bueno, estas son las funcionalidades principales de BIM. Ahorita vamos a verlas del modo línea de comando. Está el escape dos puntos W, que es para grabar. Si le colocamos escape dos puntos W y admiración, le colocamos un archivo y ese archivo nos lo sobrescribe, ya que con la admiración estamos ignorando que el archivo existe. Luego está escape WQ que nos sirve para grabar y salirnos del documento. Editamos otra vez el documento que habíamos grabado anteriormente y con escape dos puntos Q simplemente nos salimos. Ahora, en los casos en los que nosotros hemos toqueteado el archivo, le hemos hecho cambios, pero no queremos guardar esos cambios, entonces podemos salir ignorando esos cambios con escape dos puntos Q y admiración. La admiración entonces ignora los cambios que se han hecho y salimos sin guardarlos. Ahora, hay un comando para BIM que es la X. La X es lo mismo que dos puntos WQ. Sale guardando, pero si yo le pongo dos puntos X admiración, no me guarda. Si le coloco dos puntos X, él sale guardando. Y esta es la forma con la que se trabaja básicamente con BIM. Pasamos a nuestro editor MC. El MC es un acompañante del gestor de comandos MC.
para entorno de texto. Pasamos al MS Edit. El MS Edit es un editor de texto un poco más moderno. En este editor vamos a encontrar que todo se controla básicamente por las teclas de función. La tecla F1 nos saca la ventana de ayuda. Luego la tecla F2 nos da la opción para guardar, nos saca el cuadro de diálogo para guardar. Nosotros escogemos si sí o no queremos guardar. La tecla F3 es muy importante porque es la que marca el bloque. Entonces nosotros tecleamos F3 para marcar y F3 para marcar el final del bloque que queremos. Entonces ya podemos hacer varias cosas, como por ejemplo copiar con la tecla F5. Podemos copiar el texto que tenemos con el bloque, señalado con el bloque que hemos designado con F3. Y también podemos hacer búsquedas para reemplazar. Por ejemplo, con la tecla F4 nos sale el diálogo para reemplazar. En este caso vamos a reemplazar hola cómo está por hola cómo está. Entonces escribimos en nuestro cuadro de diálogo el origen y el destino del texto y vamos reemplazando con la cajita de diálogo que nos va indicando si reemplazar cada una de las coincidencias o hacerlo todo de una. Con F6 podemos mover los bloques que designamos con F3. ¿Ya? Los podemos mover de un lado a otro del buffer de texto. Con F8 podemos borrar esos bloques. Entonces unimos la tecla F8 y borramos el bloque que habíamos acabado de mover. La tecla F7 nos sirve para buscar texto dentro del buffer del editor. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar zip. Y si sacamos la caja de diálogo otra vez con F7, entonces vamos a estar encontrando hasta que llegue al final del documento con el F7. La tecla F9, como les decía, este es un editor un poco más moderno, entonces este editor tiene menú. La tecla F9 nos sirve para sacar ese menú y ahí tiene muchas opciones, como por ejemplo abrir un archivo, ¿ya? Pero no solo eso, también tiene otras opciones en los otros menús desplegables, ¿ya? Que podemos ver como copiar, borrar, mover. Tiene un menú para buscar, ¿ya? Reemplazar, ahí están varias opciones que se pueden utilizar. También tiene un menú de utilidades más avanzadas. Tiene otro menú de formato del párrafo. Y tiene un menú para las ventanas, para manejar ventanas. Y el otro menú que es para las opciones del mismo editor, para configurar el mismo editor. Ya con la tecla F10 podemos salir del editor. Pues él nos preguntará si queremos grabar o no, dependiendo si hemos hecho algún cambio. El último editor que quiero enseñarles es el Joe, que es tradicional también del entorno de Unix. Este se maneja con Control K y una letra. Entonces, en este caso, Control K y H nos saca la ayuda en pantalla para nosotros podernos mover dentro del editor. Ese también nos permite movernos libres, borrar con el backspace, movernos con la espaciadora sin ningún problema. Y bueno, las funciones básicas de este editor, pues podemos con Control K, F, podemos buscar un texto en particular, por ejemplo aquí ID, lo encontramos dentro de esa cadena de texto. Con Control K, F, como vemos en la pantalla, podemos realizar otra búsqueda y encontramos UT en el texto. Otra cosa que podemos hacer es marcar bloques. Se marca con Control B para iniciar, con Control K para finalizar y luego con Control C podemos copiar ese bloque. Y toda la ayuda está allí en el menú que vemos arriba.
y con control X salimos guardando del editor. Y pues bueno, esto es todo con respecto a los editores, obviamente de forma muy básica cada uno, para que no nos vayamos a enredar en la edición de archivos dentro de nuestro sistema operativo Linux y para que nos podamos defender en la consola sin necesidad de un entorno gráfico. Hemos repasado uno por uno desde el BIN, que es el tradicional en Unix, pasando por el Nano o Pico, que es muy utilizado en Debian y en Ubuntu, y vimos también alternativamente el MC-Edit y el Joe, que es muy utilizado también en los entornos antiguos de Unix. Entonces espero que les haya gustado, que les sea de utilidad esta información que les he dado. Estamos pendientes para la entrega número 8 del curso. No olviden, si les gustó, den like y suscríbanse para que puedan estar en la siguiente clase. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima.